Hola, un saludo muy especial, queridos hermanos, para todos ustedes y también para decirles que Dios nos ama grandemente, porque Dios es un ser muy especial que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Y es verdad, mis queridos hermanos, no se queje tanto, no se queje tanto. Nos quejamos de los hijos, nos quejamos de esto, del otro. ¿Y a qué sirve con quejarse, con pelear usted consigo mismo, con Dios? No va a arreglar absolutamente nada. Se ha puesto a pensar, mis queridos hermanos, que en cada familia hay una oveja negra, o en cada amistad, o en cada trabajo hay una ovejita negra. Bueno, como Carlitos, que está negrito, mis queridos hermanos, pero lo amamos. Increíble que las mamás o los papás, los hijos que son ovejas negras, que son los más difíciles, que son los más incontrolables, son los que más quieren, los que más extrañan. ¿Por qué? Porque siempre ellos al final se componen y son los que quedan y están más pendientes de los papás. Porque a veces es una forma de rebeldía o es una forma de vivir así. Pero por eso usted no puede desechar, queridos hermanos, a la ovejita negra que tiene en su casa. Piense por un momento, ¿cuál es la oveja negra de su casa? ¿Cómo se llama? Mire su familia, mire sus nietos, mire todas las personas que usted tuvo a su lado y se dará cuenta, mis queridos hermanos. Claro que sí, por eso Dios siempre espera a esa ovejita negra como el hijo pródigo, para que regrese de nuevo dentro del hogar y para que se reconcilie con sus padres, para que tenga una oportunidad nueva de vida. Y así es, Dios siempre espera por esa ovejita, no solamente la oveja perdida, sino la oveja negra que tenemos dentro de nuestra sociedad. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Estaré orando por ustedes, ofreciendo el rosario por todos los enfermos. Si tú tienes un enfermo, envíame por favor el nombre para orar por ellos y pedir por sanación. Que Dios me lo bendiga, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Mucho ánimo, se les quiere de corazón. Mega, giga, bendiciones.